Así es como vivo mi día a día. Destruido. Yo no juego, que wea curado desde las que se cagan de ese. Oh, es que estábamos cagados de la risa. Es que bueno, eso es lo que más me da la risa. Los weones estaban curados. Y de repente decía, oh, sabes que estoy cagado, se voy a perder a propósito. Así tomo. Y lo peor es que la norma decía que no podíais como tomar bebida, ni juguito, ni una wea. Así como, bueno, vos termináis mal con todo. Entonces era como que la entretención era lo que menos faltaba ahí. Bueno, era lo que menos faltaba, era la entretención. Lástima que en ese tiempo el dueño de casa no tenía la capturadora, entonces no pudimos grabar nada. Grabamos un money, pero ahí no estábamos tan curados. Estábamos curados, pero no tanto. No estábamos todavía al extremo de la destrucción. Pero hoy, oh, weón, ha pasado muchas cosas con esas weas. Las curaderas a veces son bastante chistosas. Ah, buena, ya llegué al nivel. He tenido todos los cubos, pero estoy probando. Let's go. No sé qué se cuentan de la vida. ¿Qué quieren conversar mientras nos cagamos de la risa? Sean honestos, weón. Yo no quiero jugar tryhard esto. O sea, lo voy a jugar tryhard. No me malinterpreten, pero no voy a estar serio, sin hablar, como lo hago en todos los meses. Esta vez me lo voy a tomar más relajado. Me voy a cagar de la risa. Voy a intentar como. Oh my god. ¿Cacharon esa weón? Es un machín, pues weón, ni siquiera lo prevé, así salió Magic. No, qué triste. Dame mi experiencia, weón. Eso, weón, eso. Eso. Ese es uno de los tantos RNG posibles que te puede salir. Ya, vamos bien, weón. Puta, ahora no me sale como nada del alma para conversar. Ya como que se me acabaron la idea. Y no hablar de la pega porque esa weá sí que es fome, man. O sea, mi pega es entretenida, pero puta que fome de repente trabajar y tú estás ahí así como, oh, no quiero más, mamá. De hecho creo que no guardé ningún split, weón. Esto es malo. Mal lugar de ningún split, pa. ¡Poncha tu madre! ¡Uy! Me equivoqué. O sea, técnicamente no es malo que me haya equivocado, porque estos son ciclos globales. Entonces, el nivel completo está cargado. ¡Ay, weón! Vamos, tenemos run, bros. No se guardan sino world record. Yo nunca los guardo, nunca son world record para mí. Ah, creo que gano un secret, por eso es como que me deja la caga el tiro. Me acuerdo que mi primera vez que jugué esta bueno una maratón grande fue la ESA. No me salió ni la mitad de lo que me debía salir. Jugué esta weá después, años después. De hecho, ahora en febrero, enero, febrero, no me acuerdo cuándo fue. En la GDQ por un hotfix. Y me acuerdo que esa run fue bestial. Yo cuento que la mejor run que me he pegado en maratón es la del hotfix. La mejor, lejos. De hecho, esta tiene el double jump, tiene las quick kill, tiene casi todo. Falló como en puros detalles de RNG. Así, muy, muy cuático. Esa yo creo que ha sido mi mejor run así de maratón. Para este juego. Algún día voy a volver a jugar maratones con este juego. Puta que es bueno Gumball. ¿Puedo? Speedrun Mode. No, en ese tiempo. Mira, la historia de Kudos es la siguiente. Así, la historia completa de Kudos, sin omitir nada. Como dije, había una runner mexicana que se llamaba Chini Garnet, si no mal recuerdo, creo. Si no mal recuerdo, era Chini Garnet. Entonces, ella, en su momento yo estaba ya grindeando Gumball. Yo en ese tiempo yo ya estaba siendo como uno de los titanes naciendo de Gumball. Así como, este weón está llegando, está sacando World Record en todo.
Está como reformando muchas cosas. Y ya, pues, en ese tiempo yo era como bien clasista con Q2. Y el motivo era porque todos decíamos lo mismo. Q2 tenía el problema de que punto 1 era muy difícil y punto 2 no recompensaba mucho. Entonces no era como una categoría que yo dijera, oye, la voy a jugar Q2, weón. Voy a despertar a jugar Q2. Y yo en ese tiempo me acuerdo que tenía un problema existencial muy grande. Que era que a mí me encantaba jugar carreras. Onda, como que a mí siempre me gustaba que al menos una vez al mes me jugaran una carrera de gumball. Porque en ese tiempo no jugaba nada más que gumball. Jugaba como. Creo que si no mal recuerdo, jugaba Mario 3. Jugaba como otro juego más. Pero puta, versus gumball era como, oye, esta weá es un chiste. Entonces, siempre pedía carreras de gumball y todos me decían que no. Y el motivo era muy obvio. Pues me decían que no porque en ese tiempo yo ya estaba como empezando a sacar muchos tiempos buenos. Y las carreras que jugaba de Gumball 2, solo había perdido una. Y en ese tiempo, puta, yo llevaba como 6, 7 carreras sin perder nada. Y eran 6, 7 carreras donde yo ganaba sólidos. Nada, bueno, era como, no pierdo como por, no sé, 30 segundos, pierdo por minutos. Así, muy feo. Entonces, la gente me decía, no, no quiero jugar carreras. Entonces, puta, yo decía, ya, pero jueguenme carreras, ya, pues, jueguenme carreras, jueguenme carreras. Entonces, me decían, no, no, no. Y un día Chini me dijo, pero si jugáis, te juego carrera. Así, sácame el World Record y te juego carrera. Y dije, ya, al toque. Entonces, ese día yo como que me desperté el ímpetu. Así, saqué. Me hice como la weá de Gohan. Así como me saqué la weá que pesa. La weá de Picoro. Y empecé a practicar, po. Y empecé a cachar que era bueno para el Q2, po, weón. Era muy bueno para el Q2. Así como, weón, me sale todo. Y la chimio me empezó a gustar esa idea. Y pasó como 4 días que jugué puro Q2 Keeper y le saqué strat, así todo nuevo. Y como que dice, oh no, está sacando la weá. Y saqué un World Record, pues. Lo saqué, me demoré 4 días sacando. Le dije, ya Chini, nos toca jugar carrera. Y me dijo, no, es que el juego no me corre en el PC, ya no me corre. Le dije, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer con esto? Me dijo, no, sí, felicidades por tu World Record, pero no te puedo jugar carrera, no me corre. Y así como, pero no te creo, no me mientas. Y ahí me dijo así como, no, que no puedo jugar de carrera. Y el no puedo jugar de carrera fue para siempre. Entonces ahí yo asumí que dije, veo que me timaron, no jugaré una carrera de esto, no la jugaré nunca. Y ahí yo dejé tirado cubos. Desde ese día yo dejé tirado cubos porque me mintieron en mi cara. Y me dijeron que me iban a jugar carrera y nunca me jugaron carrera. Y ahí yo dije, puta la wea fome. Entonces ahí como que yo tomé Q2 y lo tiré a la basura. No jugué nunca más. Porque como que ya era top 2. No miento. Jugué Q2, saqué como top 6, me acuerdo, en ese tiempo de IGT. Y de ahí me pasé a este PC. Que tiene SSD, tiene un buen proce, todo. Entonces ahí yo empecé como a tomar de nuevo Q2 y quedé segundo, pero por pura idiotez. Onda como que me equivocaba en movimiento. Movimiento súper obvio. Me equivocaba en movimientos súper obvios y ahí como que lo miré y dije, weón, esta weá ya no quiero jugar más. Jugué como 2 semanas y media y saqué segundo y lo mandé a la cresta. Dije, no quiero jugar nunca más esto. Esto es demasiado para mí. Y era porque ya estaba, pero así estresadísimo a cagar de cómo estaba jugando eso. Voy a hacer otra cosa, weón. Sí, este setup funciona mejor. Este setup funciona mucho mejor. Para esta categoría no es necesario hacer lo otro. Esto es más rápido. Y ahí quedó. Ahí tiré a la basura Q2. No lo jugué nunca más. Hasta el día de hoy. Porque cuando vi la weá de Kerenalin, yo dije, y esta versión me acuerdo haberla escuchado en su momento. Que me ofrecieron mucho tiempo. Así como, venga, podréis jugar esta versión. Ya pues, juega esta versión, ya pues, ya pues. Y todos querían que jugara esta versión para que dejara la pura cagada, pues. Y yo dije, no, no, así por ahí, juego Current nomás. Yo soy elitista, juego Current version. Sí, pues no compensaba jugar Q2, pues ya en ese tiempo yo estaba como más enfocado en sacarle el World Record a Krennalink, o sea, perdón, a Jarmar, más que como jugar una categoría que no tenía mucho sentido. Yo, de hecho, yo. Tuve como una rivalidad más bien interna porque nunca la tuvo así como a Yarmar conmigo, pero yo siempre como que me enfoqué en jugar mejor que a Yarmar, sacar mejores cosas que a Yarmar
y siempre lo tomaba él de ejemplo. No, no tomemos como mucho ejemplo a Coolkit, ni a Grenaline, ni a nadie, así como solo a Yarmar, y era porque él era el top 1. Y de hecho, bueno, en ese tiempo el weón era como la bestia. Entonces, después cuando di la carrera de Yarmar con Grenaline, ahí como que se me prendió el foco esa weá, la vi en la universidad. Uy, me caí. La vi en la universidad y estaba en clase ese día, pues yo vi esa carrera y yo quedé vuelto loco. Ahí fue el día que yo dije, bueno, tengo que empezar a jugar como algún speedrun. Y ahí empecé como a cotizar PC, no tenía plata. Y después conseguí una 3DS y empecé a jugar Gumball 2. Más adelante después como obtuve plata porque empecé a trabajar y todo, y me compré un PC más o menos decente. Decente, ¿no? Bueno, mi anterior PC era decente nomás. Entonces era como, oh, entretenido, voy a poder jugar finalmente el juego que jugaban todas las bestias. Entonces ahí empecé a aprender cómo jugar más o menos. Empecé a aprender a jugarme Gumball. Realmente la 3DS como que si bien jugué muy bien el juego y no tenía problemas de nada, igual era fome porque puta, el control era malo, el sistema como de juego en general por sí era malo, pero no que el juego fuera malo, sino que la forma de cómo tú tenías que jugarlo era muy malo. O ese daño fue muy idiota. Entonces era como muy incómodo versus lo que podía hacer realmente. Y ahí como que más adelante empecé como ya a familiarizarme más y descubrí que puta, en todos los juegos había como un top y el top era como siempre el one que lo sabían agarrar. Y ahí cuando entré a Gumball 2, en ese momento estaba Grenaline jugando como el top ahí arriba. Él era como el más fuerte. Y por parte de Copen ahí estaba el Funao. Y ahí me acuerdo que fue el Discord y me pelaban por detrás. Viendo la carrera en carrera, sí. Y me acuerdo por qué me pelaban por detrás. Y era porque yo en ese momento era muy guagua, entonces yo no sabía que existía Discord. Y me decían así como, este weón sube weá a speedrun.com y hace los mansos tiempos y no se junta con nosotros y la weá. Y yo como que llegué al Discord y dije como, hola, soy yo. Y como que me trataron bien bien el chat y le dije, oye, ¿por qué este weón, weón? Le dije así como, literal. En ese tiempo yo dije como, bueno, mi inglés es como bastante kuma y puta, soy tímido. Y además no sabía que existía Discord. Me dijeron como, ah, ya está bien. Y empecé como a comunicarme con la comunidad y después me demoré mucho tiempo en sacarle el world record acá. De hecho, este fue el world record que más me demoré. Este tuvo así, pero eones de práctica. No, no me acuerdo si acá está el checkpoint, no, no está ahí. Esta weá sí que me demoré en sacar World Record. Esta fue la categoría, sí. Fue como el momento entretenido que yo tuve de Gumball, estaba acá. Esto, weón. De hecho, voy a hacer eso más seguido también. Voy a hacer esos movimientos, me gustó. Hola, ese es el disco. Sí, así más o menos llegué, así como, hola, soy nueva. Me expliquen qué pasa aquí. Y todo así como, weón, llegó. Me acuerdo, así que me recibieron así como, weón, llegó el chileno. Y así como, perdón, yo soy como normal, así violeta. No, siempre como muy, muy así como humilde, así como que no cachaba nada. Y después todos me dijeron así por detrás, no, weón, si todos te sapeamos, vimos tu stream. Cachamos que no habléis mucho inglés, pero no sabemos si realmente sabía o no. Yo como, weón, no ocupo Google Translate. Sé leer, pero no escribir. A ver, calma, déjame leer eso. Calma, que tengo que esperar a que termine esta parte del nivel. De hecho, ahora voy a hacer esto bien, pues, porque ahora tengo los movimientos correctos. Al tiro. ¡Déjame pasar! ¿Qué era eso? Calmado, calmado. Sé que creíste, sé que creíste la wea, si bien larga un papiro. ¡Concha tu madre! Muere. Mira. Ahora que lo pienso, los controles de Gumball 3DS no estaban para nada pensados para hacer el piro. Sí, weón, de verdad, no estaban para nada pensados. Era como, en cierto punto, usar como la pantalla táctil, porque igual te daba como un bonus, pero después cuando inventaron el shortcut de botón, era como, ¿para qué existe esto, weón? Bueno, RNG.
De hecho, ahí tendría que estar pegado, bueno. Voy a cambiar esa estrada. Ahí puedo estar pegado y me lo pillo. Fue buen tiempo, fue muy buen tiempo. De hecho, ahora estoy como reventando todo. Y detalles. Detalles. Y oh, me equivoqué de nivel. Oh, no. Tenía que haber entrado al de las plantitas. No, ese era un salto chico. Dame eso. ¡Quedo atrapado en la caja! ¡Un chato mar! La próxima vez voy a literal pasar volando. Ahora, por ejemplo. De hecho, mi nivel es súper mediocre. Ahora creo que está súper bajo. Debo tener un nivel súper bajo, weón. ¿Qué nivel soy? Nivel 10. Ah, bueno. No. Mi ciclo global. Oh, no puedo perder el ciclo global por esa estupidez, weón. De verdad no puedo. Ya, igual lo hice, igual lo hice. No es necesario hacerlo como más rápido o más lento, porque igual no tengo ningún beneficio de eso. Déjame pegarme, por favor. Oh, ya tiene que explotar esa agua afuera. Si explota afuera, me da la experiencia. Oh, qué rabia. Gracias. Ahora no lo va a hacer mal. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Sigue corriendo, sigue corriendo. Vamos. Oh, no. El doble de boosting. Yo creo que esta run va a salvar mucho tiempo versus la anterior. Ya, yo creo que esta run va a salvar quizá un minuto, bueno. Así que lo sigo haciendo todo bien. Más para atrás. Sí, el último RNG fue muy malo. De hecho, voy a probar algo, voy a hacerme un experimento. Oh, se me prendió el foco, weón. Se me prendió la vela. Weón, eso es muy bueno cuando se me prende la idea. Significa que tengo una idea muy bacán. Oh, igual les va a encantar esta idea. Te lo juro, vaya a disfrutar lo que voy a hacer. Oh, tengo una micro optimización. De hecho, la tengo hecha. Está al final del juego. Voy a ver una skill extra.
Necesito llegar a nivel 13 antes de la boss rush. Antes. Y yo creo que es posible. Yo creo que es muy posible llegar a nivel 13 antes de la boss rush. Eso es lo único que necesito. No hice el split en 4. No hice ese split. Les va a encantar, weón. Yo te voy a salir pronto. ¡Bros! Oh, fue manso bolsi. Ya, fue cerca del nivel 12 más 1. Estoy muy cerca de ese nivel. Voy cada vez más como un avión. Decí, ñam. Ahí llegamos al nivel. Bueno. Eso es bueno. Entonces, antes de entrar al siguiente nivel, tengo que hacer el menú. O sea, después del nivel tengo que hacer el menú. No, si estaba farmeando. El nivel de Yota, recuerda que farmeé más. Pero farmeé sin perder velocidad porque como tenía que solo hacer clip. Si yo hago clip, si yo salto sin hacer flash field, yo no pierdo mi velocidad. Yo cuando hago flash field pierdo un poco de velocidad. Porque estoy flotando. Entonces ahí como que yo pierdo flash field. Pero como lo hice saltando solamente, no pierdo nada, de hecho. De hecho, estas tres es así. Casi. Oh, igual estoy muy rápido. La cagó, de verdad estoy muy rápido. Oh, qué buena RNG. De hecho, le hice skip a la wea. Oh. Eso fue muy bueno, weón. Fue demasiado bueno. Ni siquiera en mi PB lo hacía como tan sólido. Fue demasiado sólido esa parte. No, no tengo nada que decir. Bien. Uf, muy bueno, weón. Demasiado bueno. Sí, los clips no pegan. Solo estando de guarines. Ya, ahora viene el tema de cambiar a mi menú. Ahí. Y esto lo va a hacer de emergencia nomás. No es necesario lo que acabo de hacer. La skill de heal no es necesaria. Para nada, de hecho. Mala RNG, muy mala RNG. Ahí ya, por ejemplo, eso es como Run Killer. De hecho, eso fue Run Killer, inmediato.
No, sí, para Annie, cuando yo juego Speedrun Mode, no saco la skill de heal, nunca la saco. Sí, yo tengo backups preparados sin skill. Sí las tengo. Es muy cuático así tenerlas preparadas, pero puta, ahora no es necesario, no lo veo así vital. Como tú decís, por si las moscas, porque en realidad, sea honesto, weón, no es necesario que sea como tan tryhard, weón, así tan tryhard, y weón, perdí cuánto, como 2 segundos, por poner una skin. Vamos bien máquina. Ahora, esta parte vamos a hacer algo diferente. Oh, me equivoqué. No me acuerdo dónde está el checkpoint. Ahí está. Bien, esquivé esa weá. Estoy lagueando, le estoy poniendo mucha weá en pantalla. Tengo que tener cuidado con eso. Le puse demasiada weá en pantalla. Ya tengo mi Lux Calibur. Sí, la tengo. Oh, eso me dolió. No, pues también quiero que no me ayude. Sí, yo quiero que no me ayude. Porque así hago esa parte, así. De hecho, la lluvia para mí es un setup. Es parte de todo el setup, es la lluvia. Ahí está María. La lluvia siempre me ha bancado. Ahora, si no me acuerdo, no hay más checkpoints. No, no hay más. Uy, sale uno. Sale uno y lo toca. Caga todo. Ojo, maté a un enemigo, joder. Ah, sí, pues la lluvia. No, la lluvia no genera lag. Si sí, lo que generó lag fue que puse demasiadas animaciones de explosión en pantalla. Eso fue lo que generó lag así horrible. La lluvia no hizo nada, de hecho. Ya, ahora toca mi nuevo setup. Acá vamos a perder cubos. Sí, como acaban de escuchar, vamos a perder los cubos. No, vamos a usarlos ahora a mi favor, vamos a usarlos en mi contra. Y esa weá me va a dar un beneficio muy grande. Ah, LOL. Estoy en Babel. Sí, estoy en Babel ahora. Después me voy a echar por qué. Bueno, después me voy a echar por qué. Yo estoy 3 pasos adelante de lo que uno pensaría. Si sale mal, se complicó. Pero si sale bien, va a ser bestial. Confía en mí. Confía. Lo deletea.
Llegué a hacer el mismo setup que hice antes, el mismo. No, de hecho no tenía que hacerlo. Pues. Tipo, esto es un glitch que tiene esta versión. Es un glitch que te deja. Tiene como los cubos mal gestionados y también tiene el problema de que la wea funciona. No, pues, y ahora hay otra cosa muy importante, porque uno diría, oh, eres weón, perdiste los codos, ahora ¿cómo vencerás al último jefe? Y aquí es cuando yo digo, este es un momento bien XD. Este es un momento XD. Porque existe mi amigo acá, po, weón. Recién me acabo de, como que lo pensé en la mitad de la run y dije, oye, pero estos weones existen. ¿Puedo hacer esto? Mira. Oh, mágico. Weón, tengo todo el daño de vuelta. Soy un genio, weón. De verdad, soy un genio. De hecho, seguía ganando puntos de cubos. Los seguía ganando. De hecho, se glitcharon porque no me dieron nada. O se quedaron en el nivel anterior. Bueno, eso es ser genio. Y eso lo acabo de pensar. Ándate, para adelante, para adelante, para adelante. Ah, mira, el mismo Renji, el mismo Renji, el mismo, el mismo. Un genio. Ahora, hazme la Renji bueno. Ahora necesito la Renji bueno. Así como que. Tíralo. ¿Sabes qué? Tira la garra, la pelota, toda la wea. Pero no te salgas de pantalla. Es la Renji quería. Listo, gracias. Eso nomás quería. Un genio. Un genio, weón. La cagué. Ese es el mejor Renji. Ahora sí tengo el mejor. Tipo, es el que yo quiero. Tengo bueno. No me digáis eso, po, weón. Pórtate bien. Va a ser un 36 bajo. Oh, va a ser una RAM bestial. Va a ser un 36 bajo. Si me da una pistola, es un 35. Si me da una. Si me da dos pistolas, es un 36. Dame una. Máquina. Un 35. Let's go. Soy un genio, weón. La cagué. Es un puto genio.
Todo se acabó. Ya lo hicimos buena onda, weón. Bueno. Está bien que ahora tenga la mano así, pues, weón. Si le pide la mano, se espada en la weón. Fue un 36, uy, fue un 36 pelado. De hecho, me impresiona, esta versión de Gumball fue muy acertada con mi IGT. O sea, mi RTA fue muy acertada con el IGT. Gracias por el sub, Deco. Muchas gracias. Pronto se vienen nuevos emotes, ahí los vaya a poder como aprovechar más. Let's go. Gracias, gracias, Rey. Apaña, siempre bastante tener una sub. Y finalmente, tenemos el primer 35. Oh, ¿por qué lo tengo tan largo, weón? Lo voy a reducir. Lo voy a reducir, lo tengo muy largo. Pero la canción es muy bacana, así que lo borro. Estaba larguito, pero está bien, está bien, está bien. No lo compro. Y finalmente podemos decir que existe el primer 35 en la Liverpool. Weón. Ahora tenemos el primer 35 en la Liverpool. Estábamos pensando que antes teníamos un 37-37 y ahora tenemos un 35-57. O sea, hicimos pebre la weá. Sí, pebre, pebre, pebre. Hicimos pebre.